Nosotros, los socialistas, nos consideramos plenamente legitimados para recurrir ante los tribunales un contrato que, además, afecta a un derecho básico de los ciudadanos, que es el de disfrutar de una sanidad de calidad pública y gratuita. Un derecho, además, que está reconocido en la Constitución. Y además, justamente una de las finalidades de los partidos políticos es defender la Constitución y los derechos en ella incluidos, entre ellos la sanidad. Además, el Partido Socialista obviamente representa a miles de ciudadanos de Cantabria y, por tanto, consideramos que también tenemos todo el derecho, también todo el deber, de defender los intereses de esos miles de ciudadanos de nuestra región. También quiero dejar claro... Y además negar rotundamente que en el recurso del Partido Socialista haya segundas intenciones. Quien ve en nuestras motivaciones, eh, en nuestra actuación, motivaciones espurias, lo que en realidad está haciendo es descubrir las suyas. Nosotros no buscamos en absoluto retrasar las obras, como afirma el presidente, para que no se puedan inaugurar en mayo del año 2015. Como saben, año de las elecciones. Nosotros hemos ofrecido al presidente distintas alternativas y propuestas para acabar Valdecilla, alternativas factibles y viables, para acabar las obras sin hipotecar Valdecilla ni su gestión durante los próximos 20 años. Y el presidente y su gobierno las ha rechazado. Por lo tanto, los intereses espurios son de él, porque las obras las paró el señor Diego después de haber estado mintiendo a los ciudadanos de Cantabria diciendo que las iba a pagar Rajoy. Los socialistas, en estos momentos y después de ver lo que ha pasado en estos dos años de legislatura, no tenemos ninguna duda de que el objetivo final del Gobierno, con el contrato de colaboración público-privada, es privatizar Valdecilla. Y cuando el presidente afirma que va a respetar el carácter público de Valdecilla, y de la sanidad de Cantabria, está mintiendo. No es creíble. Y está mintiendo como ha hecho en tantas ocasiones. Y les digo por qué. Porque ha tenido la oportunidad de demostrar esto que dice. Ha tenido la oportunidad de demostrarlo con hechos. Los socialistas le hemos propuesto aprobar una ley en el Parlamento de Cantabria que garantice el carácter público de Valdecilla y de la sanidad de Cantabria. Y el Partido Popular lo ha rechazado. Por lo tanto, las explicaciones las tiene que dar el presidente. Él ha sido el que ha mentido y el que miente permanentemente sobre Valdecilla, igual que lo hizo Rajoy en plena campaña electoral y meses después de llegar a la Moncloa, garantizando que financiarían el sobrecoste de Valdecilla, y desde luego lo que ha sido es un insulto a los ciudadanos. Y detrás de esa mentira se esconde asegurar a una empresa privada. 33 millones anuales de ingresos fijos durante 20 años, en total 660 millones, a cambio de que acaben unas obras cuyo coste el propio Gobierno del Partido Popular ha cifrado, con mobiliario incluido, en poco más de 90 millones de euros.